No, ahora a trabajar nuevamente, como lo habíamos hecho en Río Gallegos, pero ampliarlo para toda la provincia y bueno, ponerle más pilas y hacer una buena campaña de afiliación para que nuestro partido crezca en su padrón. No sé si es una impresión simplemente, pero es como que estos últimos días se le está dando a la Unión Cívica Radical en todos sus estamentos una suerte de ayornamiento, de empuje, de envión. ¿Esto será así? Y sí, nosotros vamos a hacer... El radicalismo está demostrando que siempre estuvo vivo, que es un partido de más de 120 años de historia y que hoy en día está demostrando a Santa Cruz que estamos preparados y que en 2015 vamos a ser gobierno. Uh-huh. Así que por un trabajo muy fuerte que está haciendo la militancia y a la vez Eduardo Costa, que es el hombre que recorre toda la provincia, vamos a recuperar también la intendencia de Río Gallegos. ¿Qué planes inmediatos tienes para la provincia, ¿no? Ahora que te toca un territorio más amplio? Y nosotros seguir trabajando en el fortalecimiento de los jóvenes, en la formación política para tener buenos cuadros, para poder trabajar junto a Costa en el gobierno, hacer una buena campaña de afiliación y seguir trabajando y ver la problemática de cada localidad de la provincia, porque no es igual Río Gallegos que la situación de Caleta Olivia. Entonces poder trabajar y decir lo que necesitan los jóvenes hoy en día, que es cultura, del deporte de la provincia está muy malo y a nivel nacional igual, entonces poder fortalecer esos lugares y hoy en día el problema más grande de la juventud es la falta de trabajo. Si tienes que hacer una lectura así, un tanto rápida, en dos o tres párrafos, de la situación nacional tal como está ahora y con toda la complicidad que se observa. Y yo lo que veo muy mal es el tema de la inflación, que no pueden parar el tema, es muy malo hoy el sueldo, la presidenta dice que en el país estamos bien y ella no se da, creo que vive en el país de ella, porque hoy en día la plata no alcanza para comprar las cosas, los precios, una canasta familiar básica, 12.000 pesos, o sea, creo que es muy difícil entender esto. Hoy vas a una escolaridad, cobras una escolaridad de una sala de 4 y te pagan 12 pesos mensuales, o sea, no sé en qué país estamos, en el país que vive ella, nosotros vemos otra realidad. Hay un hecho que quizás pueda ser de color, como se llama en el periodismo, pero en realidad si se trata de sentimientos patrióticos no es tan de color, y si es de algún color debe ser negro, porque en el día de ayer varias radios y medios criticaron una actitud de jóvenes de la Cámpora que arriaron una bandera argentina en una plaza en Buenos Aires y montaron una de la Cámpora. ¿Qué lectura te merece eso? Y a mí me parece vergonzoso que en un lugar nacional, o sea, nosotros es como dijo Alfonsín, para cambiar el país podemos ir con la bandera del radicalismo o del peronismo, pero a un costado, la que tiene que ir al frente es la bandera nacional. O sea, nosotros somos un partido, pero nuestra bandera patria es la de la Argentina y creo que es una falta de respeto a los ciudadanos de toda la Argentina poner una bandera en una plaza, que la única bandera que tiene en una plaza es la bandera de la nación. O sea, una falta de respeto decir que la bandera de la Cámpora es la bandera nacional. O sea, Cristina dijo en otro lado que el cambio de la juventud lo pronunciaba la Cámpora y creo que es una mentira. Finalmente, pero quiero darte la oportunidad de que a través de esta cámara, este micrófono, puedas ensayar a lo mejor algún mensaje en esto que comienza para vos, para la juventud de Río Gallegos y la provincia. Bueno, nosotros queremos agradecer ante todo al acompañamiento de la gente, de los afiliados radicales que acompañaron el domingo en su voto. Felicitar también nuevamente, como lo he hecho en otros medios, a la lista opositora nuestra, que no es opositora, pues somos radicales, entonces felicitarla a Mauricio por la elección y ahora trabajar juntos por un radicalismo más sólido, más fuerte y por los jóvenes de Santa Cruz, ¿no? Que esa es nuestra misión, representar a los jóvenes radicales y a la vez a todos los jóvenes la problemática de los jóvenes a nivel provincial.